vuelta. Siempre lo dijo, soy el mejor. Yo lo conozco. Hola, ¿qué tal? Buen martes para todos. Bienvenidos a Informe 4. Aquí comenzamos nuestro noticiero. Este espacio de noticias de todos los días a partir de las 13:30 en vivo y, por supuesto, en cada una de las repeticiones por la pantalla del Canal 7 de Next Televisión. A través de Personal Flow estamos en todo el centro de Punilla, en Valle Hermoso, en La Falda, en Huerta Grande y también en la localidad de Villa Yardino. La bienvenida, como siempre, bienvenida que, bueno, acompaña esta llegada del verano, la nueva estación del año, con mucho calor a esta hora de la tarde aquí en la capital nacional del tango. Emiliano Costa, acompañado del ventilador, claro, hace calor y él sabe que tiene que protegerse justamente del golpe de calor, por eso él está fresquito. Acá también estamos bastante más fresquitos, no así en la calle, ya lo vamos a ver con las imágenes del día, pero prestos, por supuesto, a presentarte lo que viene a continuación, que son los principales títulos de la jornada. Ahora acá vamos a hacer la presentación del portal de transparencia, que es una nueva herramienta que el municipio pone a disposición de todos los capillenses, en la que van a poder tener toda la información en cuanto a los gastos que incurre el municipio para su funcionamiento y de los ingresos. Observar cómo es la conducta de quienes van en moto. Así que si estuvieron viendo a nuestros inspectores de civiles observando, es justamente para poder tener datos y estadísticas de cómo es el comportamiento y a partir de eso poder generar acciones que mejoren la seguridad, tanto de quien maneja como del peatón. Es lindo para el final de trabajo de todo un año, ¿no? Sí, trabajé mucho, mucho y mira lo que es. Con mi familia, la verdad que pusimos todo y más y nada, hoy me acompaña mi gente y los verdaderos amigos, los que me quieren y... Y nada, verle la carita a los chicos. Algunos títulos de lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, habrá emoción, por supuesto. Estamos en camino a la Navidad y bueno, hay muchas cosas que nos ponen y nos sacan a flor de piel los sentimientos más valiosos que tenemos los seres humanos. Vamos a ver imágenes del día. ¿Qué te parece? Asómate un poquito, ponete el gorro, haceme caso. Llévate la botellita de agua. Hace un calor tremendo, realmente, a esta hora de la tarde aquí en la capital nacional del tango. Arrancamos la jornada con algunas precipitaciones en varias localidades. Hubo un poco de lluvia. Se había levantado un fuerte viento, bajó la temperatura, parecía que bueno, hoy va a ser un día diferente a lo que habitualmente uno espera del verano, pero no, arrancamos la temporada ya con el sol a pleno, a media mañana empezó a salir y empezó a hacerse sentir en cada uno de los lugares de Punilla. A esta hora aquí en La Falda, por ejemplo, tenemos 30 grados 5 décimas en la temperatura actual. Vamos a ver cómo se viene el resto de la jornada, vamos a ver cómo vamos camino rumbo al fin de a lo que se va a hacer, lo que va a ser, digo, la fiesta de Nochebuena, la llegada de la Navidad. Se esperan algunas precipitaciones dispersas para el 24 o 25, ya estaremos viendo en el extendido qué es lo que se anuncia para esta parte de la geografía cordobesa. Por lo pronto, así lo ven ustedes, pareciera que hasta se ve el calor del asfalto, con esta temperatura elevada que tenemos en La Falda. Así lo muestra la cámara de Claudio Vera, la cámara viajera de Next Televisión. Bueno, empezamos con el desarrollo de las informaciones. La primera nos lleva a Capilla del Monte, a la ciudad de Luritorco, que ha presentado su portal de transparencia. Esto le permite a los vecinos de Capilla del Monte tener la oportunidad de, bueno, acceder a lo que es la gestión pública municipal, a todos los datos que a ellos se refiere. Sobre este tema, charlamos con la contadora Tatiana Díaz, la secretaria de Finanzas, esto nos dice. Ahora acá vamos a hacer la presentación del portal de transparencia, que es una nueva herramienta que el municipio pone a disposición de todos los capillenses, en la que van a poder tener toda la información en cuanto a los gastos que incurre el municipio para su funcionamiento y de los ingresos. Recalcamos que es muy importante, más allá de mostrar a la gente quién se gasta y que el mismo pueblo sea el que pueda hacer un control de todos los gastos, es importante para que todo Capilla del Monte sepa cuáles son los costos que el municipio tiene que afrontar para su funcionamiento y la prestación de todos los servicios. Vale decir que en cada uno de esos asientos la gente va a poder saber, digamos, en definitiva, qué empresa o en qué se está gastando cada uno de los del dinero que tiene este municipio. Sí, así es. El portal de transparencia es una herramienta que, como en primer momento, los va a poner en conocimiento de la información que se trabaja, los va a poner en conocimiento de la ejecución presupuestaria y luego tiene otra
otra parte que es más didáctica, en la que el mismo contribuyente, el mismo vecino de Capilla del Monte, va a poder interactuar con el sistema buscando por descripción de bienes o partidas presupuestarias en qué puntualmente se gasta y cuánto es el monto que se gasta en cada uno de los bienes que compra el municipio. ¿Allí también se puede encontrar información, por ejemplo, sobre tasas? Allí lo que puede ver todo el pueblo de Capilla del Monte es la información en cuanto a los ingresos que tiene el municipio. También les va a haber una introducción teórica de la clasificación de los diferentes ingresos que tiene el municipio. Vamos a ir posteriormente con una información más detallada que la gente va a poder conocer cuánto es el ingreso por cada una de las tasas que tiene el municipio. Este portal que está quedando ya en el aire hoy activo, ¿refleja lo de este periodo 2020? El portal de transparencia, como usted lo dice, va a estar disponible a partir de mañana para que todos los vecinos lo puedan consultar en nuestra página online de la Municipalidad de Capilla del Monte. Van a tener un botón que los va a redirigir directamente a lo que es el portal de transparencia. Al momento tenemos toda la información publicada en relación a lo que es el ejercicio 2020 y en las próximas semanas, luego de cerrado y finalizado el año 2021, van a tener también disponible la información 2021. Lo que se busca es ir perfeccionando cada vez más el sistema administrativo municipal, siendo más transparente y que también la gente lo pueda ir controlando o corroborando todos los gastos en una periodicidad menos. Ya para el año 2022, sin aún tener el ejercicio cerrado, también esperamos poder ir subiendo la información del año en curso. Vale decir que el ingreso es directo, no necesita ninguna clave, ningún usuario. No, el ingreso es directamente a través de nuestra página web. Hay un botón en el que es portal de transparencia y yendo con ese botón van a ir directamente al portal de transparencia. No van a necesitar ni usuarios, ni clave, ni nada para poder consultarlo. Va a ser de público conocimiento para todo el mundo. Tatiana, ¿cómo está cerrando el año Capilla del Monte en cuanto a los números? Creo que ha sido un año muy optimista en cuanto a los números de recaudación. Agradecemos a todos los vecinos que con muchos sacrificios, sin duda, luego de un año de pandemia, pudieron venir y cumplir con sus obligaciones, cumplir con sus tributos con el municipio. Agradecemos a todos aquellos que también en un momento quizás estaban en deuda con el municipio por distintas circunstancias que hoy ya pudieron regularizar su situación. Vamos por un año 2022 en el que podamos seguir aumentando nuestra recaudación para que también podamos hacer más los servicios y las obras que el municipio pueda prestarle a toda la comunidad de Capilla del Monte. ¿Hasta ahora se sabe aproximadamente qué porcentaje del presupuesto se ejecutó? Nosotros hace unos meses atrás, si no me voy mucho, creo que era finalizando el mes de octubre, ya estábamos rondando el 82% de la ejecución del presupuesto, así que estamos también muy conformes de poder haber llevado adelante muchas de las obras que se planificaron para este ejercicio 2021 y que también lo van a poder ver en el portal de transparencia cuando podamos volcar todos esos datos y ver a la gente en cuánto se invirtió en obras públicas, que es lo que el municipio tanto necesita y toda la comunidad de Capilla del Monte. Del norte al centro de Punilla, de la nota que registraba Luis del Seme, a esta otra que realizó Daniel Capdevila en Villallardino, en este caso, bueno, hablando de lo que tiene que ver con la frecuencia de los testeos y cómo continúa el plan de vacunación contra el COVID-19 en el jardín de Punilla. Para ello escuchamos la palabra de quien es el secretario de Salud, el doctor Jorge Soria. Nosotros seguimos trabajando como hemos venido trabajando siempre, abierto las 24 horas de lunes a lunes. Con respecto al tema de la pandemia, Jardín hoy cuenta con 0 casos, tuvimos 8 casos ahora, que dimos el alta a los 8 puntos el día martes. Y bueno, tratando de que la gente siga con sus cuidados y bueno, aumentando la vacunación. Con respecto a la vacunación, me gustaría aclarar que nosotros hacemos una vacunación masiva los días sábados de 10 a 12 y que la vacunación masiva es hasta agotar stock. Y están todas las personas invitadas. ¿Todas las edades, doctor? Sí, mayores de 18 años, que hayan tenido la última dosis hace 5 meses. Y también alcanzar que la única vacunadora nuestra es la señora Roxana Pérez. Bien, doctor, ¿cómo se está en el tema testeo? Sé que se están realizando en Villallardino, esto teniendo en cuenta que se cerró el centro de testeo que había mandado la provincia en la ciudad de La Falda y preguntar si esto ha afectado a Jardino. Bueno, creo que ahora como la incidencia es un poco baja, nosotros estamos testeando los días martes y viernes,
a partir de las 14:30 hasta las 17, y los PCR lo estamos haciendo los días miércoles. Pero bueno, si hay que testear, testeamos cualquier otro día, ¿no? Doctor, desde el punto de vista médico, ¿cuál es un poco la perspectiva del efecto en realidad sobre las personas que padecen Omicron, esta variante? Si tenemos que estar más tranquilos o no, frente a todavía muchas incertidumbres con respecto a esta variante. Bueno, con lo que he sentido de la Omicron, es una cepa con un muy alto porcentaje de contagio, creo que es la más alta. Es difícil detectarla porque la clínica generalmente lo que más da es una leve cefalea y picazón, o sea que es difícil, pero que bueno, no es una variante que haya causado grandes complicaciones hasta hoy, ¿no? Doctor, ¿hay información importante para embarazadas también? Para embarazadas sí, Jardino tira por medio del plan de acción social, donde vamos a hacer una chequera, donde vamos a cubrir análisis y ecografías para todas las personas embarazadas que no tengan obra social, ¿no?, de Villa Jardín. Bien, ¿para esto se está convocando? ¿Hay que hacer una inscripción o acercarse al lugar? No, es únicamente con una ecografía que conste el embarazo y, bueno, sin obra social, ¿no? Bien, no es necesario cubrimos. Entonces llevar los controles aquí mismo, digamos. No. Sí, traer ese ecografía. O sea, nosotros cubrimos siempre y cuando venga con el laboratorio, con un positivo de embarazo y la ecografía, y los controles los hacemos aquí. Aventura El Rosario, parque de juegos de entretenimiento para toda la familia, grupos en general y cumpleaños. Un complejo con 7 puentes colgantes para alborismo, 3 tramos de tirolesa entre árboles, un muro artificial de escalada y arco y flecha. En temporada de verano e invierno, te esperamos de lunes a lunes de 10 a 19 horas. Fines de semana largo y fuera de temporada, de 11 a 18 horas. Si venís a la cumbre, experimenta adrenalina. Viví Aventura El Rosario. Estudio Jurídico García y Asociados. Asesoramiento y asistencia legal integral. Conocimiento actualizado y experiencia profesional en diversas áreas de especialización. Procesos laborales, previsionales, familia, alimentos, sucesiones y otros. Menque 88 La Falda. Celular 351-2334-602. Estudio Jurídico García y Asociados. Nuestro compromiso es tu tranquilidad. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la detección de la variante Omicron en la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba recomienda seguir usando adecuadamente el barbijo cubriendo desde la nariz al mentón, mantener la distancia física y elegir espacios abiertos y ventilados. Realizar testeos antes y después de asistir a una reunión social o de viajar. Completar los esquemas de vacunación y colocarse la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido 5 meses de la segunda dosis. Desde el 21 de diciembre será obligatorio el pasaporte sanitario, es decir, contar con las 2 dosis para participar de eventos masivos mayores a 1000 personas, boliches y discotecas y viajes estudiantiles y sociales. Es importante que te acerques y obtengas tu dosis correspondiente. Una población vacunada es una población segura. Nos sigamos cuidando, evitemos contagios. Más información en ministeriodesalud.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son política para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la cumbre. Papá Noel está en Musimundo y para que disfrutes del clima ideal en tus fiestas, decidió liquidar los aires. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores aires. Musimundo, parte de tu mundo. Después de todo un año muy arduo, con una pandemia de por medio y lo que significa la solidaridad para los vecinos, sobre todo del barrio San Jorge, la gente del Merendero Mi Sueño se dio un lugar para festejar, para realizar lo que fueron los festejos de Navidad, allí justamente en el Merendero. Estuvimos presentes con nuestra cámara y pudimos charlar con quien lleva adelante este hermoso proyecto. Hablamos de Soledad Roldán. Bueno, estamos en Merendero Mi Sueño de la ciudad de La Falda. La llegada de Papá Noel, festejo de Navidad, por supuesto, anticipado para que todos puedan participar. Ahí está llegando Papá Noel, mucha alegría de los chicos que han estado esperando desde tempranito. Ahí está Papá Noel. Acá viene una Mamá Noel también. Bueno, Papá Noel y sus ayudantes que van a empezar a, sin duda, dar alegría a los chicos con el reparto de juguetes, golosinas. Festejo el Merendero Mi Sueño que dirige Poli Roldán en La Falda. Es lindo para el final de trabajo de todo un año, ¿no? Sí, trabajé mucho, 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 trabajé mucho y mira lo que es, mira lo que es. Con mi familia, la verdad que pusimos todo, todo y más y nada, hoy me acompaña mi gente, los verdaderos amigos, los que me quieren y nada, verle la carita a los chicos me llena de mucha emoción. Un montón de chicos, ¿no? Sí, es como que tuve todo el año, siempre, siempre me acompañan y están y nada, estoy muy emocionada. Y ayudando a Papá Noel ahora, disfrutando de este momento. Disfrutando, ¿no? Disfrutando con los amigos y con la gente que me quiere, vuelvo a decirte. Nada, seguimos trabajando, mi merendero no se cierra y nada. Fue un año muy difícil donde la luché mucho junto a mi familia y el merendero siempre estuvo abierto para toda la gente y nada, estoy más que feliz. Sole, ¿qué se ha planificado hoy? ¿La llegada de Papá Noel? ¿Que hay un brindis? Sí, la llegada de Papá Noel, un brindis, vino gente. Que no sé, hay una gente que quiere anunciar algo que no sé qué será, una sorpresa. Ahora va a haber anuncio. Sí, ahora va a haber un anuncio, no sé qué será. Y bueno, disfrutar un brinde con las mamás, con los chicos. Nada, agradecer a toda la gente que colaboró para que esto sea posible. Y nada, estoy más que feliz, agradecida a mi familia. Y nada, agradecido a los amigos, a los verdaderos amigos, los que me quieren bien y acompañaron durante todo este tiempo a mi merendero. Sole, ya pensar en el año que viene, ¿no? Sí, por supuesto, el sueño está intacto. El año que viene queremos el merendero, nuestro propio merendero. Así que sigo luchando y hasta no conseguirlo, eso va a estar intacto el sueño. Así que se sigue trabajando, ahora descansamos unos días. En enero empezamos porque nuevamente vamos a formar nuestra comparsa, así que se sigue trabajando. Bueno, Sole, gracias, felicidades y que tengan linda fiesta, ¿eh? Feliz final de año. Dale, gracias a ustedes que siempre están y me acompañan. Y bueno, gracias a toda la gente. Y mira, fíjate, graben. Esto es lo que hago. Transmítele una sonrisa. Mira a los chicos felices. Esto es lo que hago y me puedo equivocar o no, pero siempre le arranco la mejor sonrisa a todos los chicos, a mi gente. Y lo digo siempre. Más allá de lo que podamos dar, la merienda, un plato de comida, creo que el estar, el acompañar, el preguntar al otro cómo está, cómo se siente, que reconforta
el alma y eso pasa acá en nuestro merendero. Entregamos el corazón a mano abierta para toda la gente. Y hoy no solamente me acompaña la gente de mi barrio, sino vinieron mucha gente que estuvo todo el año, los otros merenderos, que también es para destacar el trabajo que se hace en los otros merenderos, me acompañan hoy, así que estoy más que feliz. Bueno, un sueño que fue empujando a lo largo de todo este año 2021, el de Soledad Roldán, de poder construir su propio merendero. Y se fueron dando algunas noticias que, bueno, iban llevando en buen camino ese proyecto. Primero, bueno, con la cesión de un terreno y posteriormente con esta noticia que se conoció justamente en el marco de estos festejos de Navidad del merendero Mi Sueño. La posibilidad de que un privado se haga cargo de la construcción de este espacio integrador que va a tener allí el barrio San Jorge. Esto lo anunciaba la concejal Alicia Oferil junto con Soledad Roldán. Escuchamos esa parte emotiva de lo que fue el acto de Navidad. Una linda noticia, estamos esperando la contestación del intendente para que nos iban a dar el terreno, pero apenas tenemos el terreno, la gente, Diego Vélez y su familia nos va a estar construyendo nuestro merendero, así que más que feliz. Imagino. Bueno, Sole, gracias, felicidades y bueno, manos a la obra, ¿no? Sí, sí, lo hicieron acá públicamente delante de toda la gente y nada, apenas tengamos el terreno, ellos van a construir mi merendero, así que más que feliz, Papá Noel vino con todo. Sí, muy felices. Y sé lo que brindan a todo este querido barrio, así que obviamente que uno va a tirar una que otra lágrima, pero bueno, me parece que es el momento de festejar, de cosechar. He escuchado muy buenas noticias para esto y bueno, uno siempre... Una gran noticia, hoy se concluye el merendero. Ya tienen el terreno, ahora les comprometen el edificio. Claro, está la promesa de Minger del terreno y de la familia Vélez entre todos para la construcción. O sea que te imaginas que tener su propio merendero para Sol es el sueño. Y hay algo que yo siempre le digo, ¿no? Pídelo tanto a la vida que no tenga más remedio que dártelo. Y eso es lo que sucedió. Es más que un milagro. Lirondel 2 Condominium, departamentos de categoría en La Falda. Más de 800 metros cuadrados de espacio común, piscina, solarium, sala de usos múltiples, cocheras cubiertas, calidad en interiores. Porque cuando decidís invertir en vos, buscás un lugar fuerte en su arquitectura, seguro y mágico en su entorno. Estamos en web y redes sociales. Teléfono 351-205-2004. Lirondel 2 Condominium. ¿Llegó a La Falda? Pixels, artículos de computación, electrodomésticos, bici rodado 29. Todos los medios de pago. Y si querés renovar tu celular, podés entregar el tuyo como parte de pago con nuestro plan canje imperdible. ¿Qué estás esperando? Búscanos en redes o encontranos en Avenida Edén 195. La Falda. Pixels lo hace posible. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Jardino. La cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Ahora en La Falda, el hilo rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI. Y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34.
Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Buenas tardes, nos encontramos en este momento haciendo la presentación de una nueva herramienta que el municipio pone a disposición de todos los capillenses, que es el portal de transparencia. Este es un sitio web donde podrán ingresar a través de nuestra página de la Municipalidad de Capilla del Monte, donde podrán acceder de forma clara y sencilla a toda la información sobre la gestión pública municipal. Estamos brindando una herramienta al ciudadano para formar parte del control público a través de la participación de toda la comunidad. En este portal van a poder encontrar todos los datos oficiales sobre los gastos que el municipio incurre para llevar a cabo su funcionamiento. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo y bajó los precios de muchos regalos. Aprovechá este Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K en 18 cuotas sin interés de 3.888 pesos con 83 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. De un tiempo a esta parte funciona en Villa Yardino el Consejo de Prevención del Delito y Convivencia, que bueno, de alguna manera viene a articular medidas para tratar justamente de tener en cuenta estas cuestiones muy importantes en la vida comunitaria. Para realizar un balance de año, charlamos con Sofía Scandaliaris y con Miguel Beltrán. Primera medida, comentarles que bueno, hemos elevado al Consejo Deliberante y ha sido aprobada la ordenanza por ordenanza municipal 1264/2021, el proyecto de ordenanza que nos va a permitir hacer castraciones de animales de manera gratuita, masiva, mensuales y como parte de la política de salud pública. Esto es un gran logro porque nos pone para trabajar en pos de la comunidad en una materia que es el desequilibrio que hay con respecto a los animales sueltos en nuestra Villa Yardino. Comentarles también que a raíz de una adhesión del Consejo Deliberante el año pasado de la ley de los perros potencialmente peligrosos, se han llevado a cabo algo de 63 visitas a domicilios en conjunto con Inspección Municipal, en las cuales se han labrado actas como único aviso y donde sobre todo se ha asistido a situaciones con perros potencialmente peligrosos, que es algo a lo que nos hemos abocado a trabajar en conjunto con Inspección. Lo que hace es, se hizo la modificación del reglamento interno, entre ellas la más destacada ha sido la participación de los consejeros titulares en política partidaria. Es decir, concretamente, quien desee participar en política partidaria deberá hacer un pedido de licencia hasta que pase el acto comicial. Una vez finalizado y cualquiera sea el resultado que obtenga, se reincorpora inmediatamente al Consejo de Seguridad y en el cargo que pueda ostentar en ese momento. Así que, y después también hemos estado dando cumplimiento a un artículo que nombra principalmente las actividades de la señora Presidenta, que ha sido entrevistar aproximadamente a 40 funcionarios y directivos, tanto de educacionales como de todas las organizaciones, lo cierto, deportivas de acá de la localidad. También hemos tenido contacto permanente con la gente de medios de prensa y hemos logrado incorporar 12 nuevas personas, lo cierto, a las tareas, a los equipos de trabajo nuestros. Bueno, eso sería. Me falta comentarles, a través de nuestro trabajo este año se logró conformar una red de voluntarios de animales, que eso es muy importante porque hasta ahora el trabajo del voluntariado se venía haciendo de manera aislada. El Consejo Municipal logró converger las voluntades y estamos trabajando en conjunto con Alma Animal Punilla, voluntarios independientes y el Consejo Municipal de Prevención, quien está a cargo es la doctora Verónica Militello, de la red de voluntarios, de trabajar en conjunto y de coordinar el trabajo, que hasta ahora se venía haciendo de manera aislada y ahora hay una coordinación de esta red de voluntarios. Y también, por otro lado, quería comentarles que con las donaciones que se
consiguieron a través del Consejo. Bueno, ustedes han sido eco de los logros, se logró a la policía de acá de Villa Yardino colocar lo que es el cerco perimetral, eso fue otro de los trabajos que se hizo desde el Consejo, cerco perimetral y el portón de ingreso, ¿no es cierto?, con el trabajo del Consejo intermediando para las donaciones y de que se llevara a cabo este trabajo. Bueno, en todo lo que hace al Valle de Punilla, somos el único Consejo de Prevención y Convivencia que está funcionando a pleno y dentro del marco de la ley. No obstante eso, nosotros estamos colaborando con a pedidos de dichas localidades, lo cierto, tanto como con la localidad de La Falda, como con la localidad de Casa Grande, para la constitución de los correspondientes consejos de prevención y convivencia de las localidades. Nos ponemos totalmente a disposición de ellos, les suministramos toda la experiencia nuestra, la documentación, todo lo que hace falta para la constitución. Nos venimos a La Falda y para hablar de lo que es el uso de las motocicletas en la ciudad, que más de una vez traen algún tipo de dolores de cabeza. Analizamos este tema con una de las integrantes del área de salud, con Belén Carranza. El Municipio Saludable ha reactivado su actividad desde Nación. Se ha convocado exclusivamente para lo que queda de este año y el año que viene, exclusivamente a los municipios que han llegado a la categoría más alta, que es municipios saludables. En este caso, bueno, nosotros hemos acreditado ya en 2019, en la primera convocatoria que se dio para esta última categoría, nosotros nos presentamos, la aprobamos. Y bueno, ahora Nación, que ha retomado la actividad, nos ha contactado. Una de las líneas de trabajo para este y el próximo año es la seguridad vial. Puntualmente vamos a compartir con ustedes una actividad que se estuvo desarrollando en el transcurso de la semana y el fin de semana, que tiene que ver con observar cómo es la conducta de quienes van en moto. Así que si estuvieron viendo a nuestros inspectores de civiles observando, es justamente para poder tener datos y estadísticas de cómo es el comportamiento y a partir de eso poder generar acciones que mejoren la seguridad, tanto de quien maneja como del peatón. Bueno, es un trabajo que se aplica a través de Inspección General. Exacto. Y con ellos se está trabajando, Salud e Inspección. Salud e Inspección, están trabajando en esto que, bueno, nos pide Nación a través de una aplicación, estuvieron con el celular y van cargando los datos y a partir de ahí nosotros tenemos información. ¿Qué tiene que ver con qué, por ejemplo? Bueno, van en la moto. ¿Respetan el semáforo? No lo respetan. ¿Va más de un pasajero? ¿Usan casco? No lo usan. ¿Van con el casco pero en la mano? ¿Tienen elementos de distracción como por ejemplo el celular o estar escuchando música? La idea es ver justamente cómo es el comportamiento de la gente en general. Por eso se hace en un día hábil, en un día de semana, se hace por la mañana, por la tarde. Y en distintos puntos de la ciudad. Si bien habrá que esperar resultados, debe ser preocupante lo que uno ve, ¿no? Bueno, es un mix, ¿no? Pero sí, hay cosas que claramente hay que trabajar y que hay que apuntar, y en este sentido apelar a la conciencia también de la gente, ¿no? Uno no sale de su casa, sea para cuando va caminando o va en la moto o en el auto, no está pensando en que va a haber un accidente. Nadie está imaginando eso. Pero también sabemos, y eso es de apelar a la conciencia, que nosotros somos responsables de las acciones que vamos haciendo. Con lo cual, si yo voy en una moto y no respeto el semáforo, o llevo un niño adelante, o voy sin el casco, o voy distraído, bueno, hay muchas más posibilidades de que pueda haber un accidente, en donde va a estar involucrado quien maneja, los acompañantes, y también un tercero. Entonces, desde ahí también apelar a esta conciencia individual, que no deja de ser también una conciencia colectiva y social, ¿no? Belu, hoy es un estudio, un trabajo de investigación, pero esto derivará seguramente en algunas medidas. Exacto, o sea, nosotros vamos trabajando según los lineamientos que Nación va pautando. Recuerda que nosotros esto lo estamos haciendo enmarcado en el programa Municipio Saludable, que es un programa nacional donde tenemos pautas de Nación y una articulación que tenemos con provincia. Con lo cual las pautas se nos van bajando. En esta primera etapa nos piden esta observación de conducta. Y posterior a los resultados y demás veremos cómo sigue, pero claramente esta información nos va a permitir generar acciones para mejorar. ¿Las mismas, las acciones siguen siendo financiadas por estos programas? Exacto, sí, absolutamente.
La Federación Argentina de Obreros de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, apostando a la reconstrucción nacional a través de inversiones en turismo, importante remodelación de colonia de vacaciones El Libertador en La Falda, para brindar más y mejores servicios a todos los afiliados. Ramón Luque, Secretario General. Ahora, Bertoldi está en La Falda, con nuestra flamante sucursal en pleno centro, que te propone, como siempre, venta, asesoramiento y una amplia variedad de accesorios y herramientas para estilistas y esteticistas, junto a las mejores marcas Violage, L'Oreal, Monocanoil, System, Yellow, Olio, Bellissima, entre otras, además de nuestra propia línea Tone Vitae. Visitanos en Avenida Edén 236 y seguinos en redes como Bertoldi La Falda o escribinos a bertoldilafalda@gmail.com. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Edén 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estudio Integral del Derecho Penal, Civil, Previsional, Familiar y Laboral. Realizamos consultas virtuales y presenciales. Escribinos por WhatsApp al 3548-592570. También podés seguirnos en nuestra página oficial www.murúa-medioabogados.com o en nuestras redes oficiales Instagram y Facebook. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estamos listos para asesorarte. Fue amor a primera vista. Pienso en esas noches y suenan trompetas y guitarras, chan, 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 chan. ¿Usted cree que esto tiene solución o no? Por supuesto. Pero no pierda tiempo. Aproveche 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés en festivales con Cordobesa. Son cada vez más los locos de amor por los festivales cordobeses. Y cada vez mejores los beneficios con Cordobesa. Locos de amor, 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 amor a la Cordobesa. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Hola gente, hola. Vaya hermoso, ¿cómo les va? Les habla Axel y Dani, semifinalista de La Voz Argentina. Y lo queremos invitar, el próximo 28 de diciembre vamos a estar cantando en el brindis de fin de año en la Plaza Manuel Belgrano a partir de las 22 horas. Así que todos los vecinos y todas las vecinas invitadas a compartir una noche increíble. Nos vemos ahí. Chao, chao. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo y bajó los precios de muchos regalos. Aprovechá este Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K en 18 cuotas sin interés de 3.888 pesos con 83 con tu tarjeta de crédito. Musimundo, parte de tu mundo. Tiene apenas 12 años y es un gran talento del deporte local, al punto de haberse consagrado en dos oportunidades consecutivas como la deportista de la gente, en la elección que realizaba la Municipalidad de La Falda. Ahora ha logrado otra meta más y es haber conseguido cinturón negro. Estamos hablando de una de las estrellas del karate local, de Sofía Negri, quien junto con su madre, Natalia Polenta, charló con nosotros. Cinturón negro ya, por fin. Estuve esperando esto un montón de tiempo, como 6 años, todos los días entrenando. También quiero agradecerle a mis senseis, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis compañeros por ayudarme a entrenar y bueno, y todo eso. Bueno, ¿y esto cuándo fue? Contanos dónde rendiste, en qué momento se te entregó. Fue el viernes que rendí. Después estuvimos esperando porque iba a ser el viernes siguiente, pero creo que se canceló porque alguien iba a hacer el salón, entonces... fue
el martes. El martes ese día me entrenaron el cinturón y el día del examen estaba muy nerviosa y al día siguiente me dolió la cabeza de una forma... Mucho estrés, digamos. Sí, demasiado. Y ahora seguir la carrera dentro de lo que tiene que ver con los negros, seguir ascendiendo. Sí, sí, vamos a seguir entrenando y seguir rindiendo ahí. Bueno, Nati, satisfacción para ustedes. Esto viene a corolar de alguna manera lo que ha sido el trabajo de Sofi durante tantos años, pero también sigue siendo un camino abierto a todo lo que se viene. Sí, en realidad ha sido un premio a la constancia, a la perseverancia. Ha sido mucho tiempo en donde ella ha estado practicando y bueno, este examen requiere mucha preparación y estudio también. Así que bueno, le salió muy bien todo y por suerte podemos estar festejando. La idea ahora es, bueno, ella culmina una etapa, pero empieza otra más importante aún, ¿sí? Que seguir en el mismo camino y perfeccionándose. Bien, Nati, si hay que hacer un balance del año y a su vez la perspectiva de lo que será el 22, ¿qué nos puedes contar? El balance podemos decir que es más de lo que esperábamos. Tuvimos 2 años muy difíciles, hablando deportivamente, porque muy difícil para entrenar, la distancia que no se podía viajar, no tener con quién hacerlo. Bueno, ahora medianamente se pudo acomodar todo, pero bueno, fueron 2 años, como muchos deportistas también han tenido que pasar, que se tuvo que entrenar, buscar los medios, buscar la forma, y ha sido más difícil aún que en épocas normales, ¿sí? Y bueno, ella por suerte ha podido hacerlo y hemos podido coronar esto con el certificado y con la graduación. Bueno, y se espera un 22 distinto, imagino que ya te imaginas compitiendo, ¿no? Sí, además, por ejemplo, con el marrón, como era marrón yo me ponía con categorías más chicas, pero, o sea, no había chicos marrones de mi edad, entonces me ponían con azules, verdes, y ahora supongo que ya me van a empezar a poner con cinturones más altos, porque el negro ya es como una nueva etapa, entonces, por ejemplo, un negro con un verde, digamos que no queda mucho por la categoría, y bueno... Y así que vamos a ver de... Esta situación se plantea, le contamos a la gente, siempre porque sos muy jovencita. Sí, soy muy jovencita para mí. Tengo 12 años recién. Y yo ya tengo preparado dar clases cuando sea grande, pero... puedo decir a los 18 años. Porque si no, ella estuviera dando clases. No nos queremos olvidar nunca. A nosotros siempre... Nos ha ayudado mucha gente, ¿sí? Hemos tenido mucha ayuda de muchas personas y también agradecer a los vecinos, ¿sí? Nosotros hemos tenido un acompañamiento de los vecinos tremendo. Eso ha hecho también que ella pueda tener su carrera de la forma que la ha hecho, ha podido viajar. Hemos vendido empanadas, hemos vendido de todo. Esto no hubiese sido posible ni la carrera que ella tiene ni lo que ha culminado si no hubiésemos tenido esa ayuda tan importante. Sí, ya sé, estás en cuenta regresiva y buscando algún regalo para Navidad. Yo te recomiendo un lugar, es Oyola Hogar, aquí en La Falda, que se ha renovado en este 2021 con un espacio súper ampliado y con un montón de propuestas para vos. Charlamos con Omar Oyola. Vamos a tratar de tener varias cosas, para, sobre todo para que se pueda comportar muy bien Papá Noel. Productos hay muchísimos, qué sé yo... piletas, triciclos, rodados, infantiles, tablets, computadoras, notebooks. Para los chicos la gama es amplísima. Sí, los juguetes infantiles. También juguetes. También juguetes infantiles como hamaca, calesita o toboganes. Gran variedad para los chicos. Sí, Oyola, pero no solo para los chicos, ¿no? Podemos llevarnos un buen regalo con Papá Noel para los grandes también, ¿no? Por supuesto, toda la gama de productos que una casa de artículos del hogar puede llegar a tener, y con toda la gama, con varias marcas y todo. Además tenemos la posibilidad de los pagos, que son con tarjeta, transferencia, cheque, por supuesto el contado también existe, y que sea, llegue por Oyola Hogar. Claro, fundamental eso, pasar y charlarlo con ustedes, que siempre le encuentran una salida a la modalidad de pago, ¿no? Vamos a tratar de solucionar el problema para que puedan llevar y tener en el pinito
el regalito que corresponde. Bueno, y siempre con la posibilidad de financiar también, ¿no? También está la posibilidad de financiamiento. Bueno, ¿hay que darse una vueltita? ¿Cómo van a ser los horarios de estos días? Los horarios son normales, van a ser de 9 a 13 y de 17 a 21 aproximadamente es el horario. Que vengan con tiempo porque la gama es amplísima para ver todas las cosas que hay acá ahora, ¿no? Así es. Tenemos el otro piso también. Así es, así es. Que lo van a ver, calculo que en imagen lo van a poder ver. Bueno, eso la recordamos la dirección. Avenida Presidente Kennedy 86, La Falda. Y tienen un teléfono por WhatsApp, por Instagram, por Facebook o la página de Hoyo Hogar donde van a encontrar todo. Perfecto. Y las consultas también. Muchos saludos a todos los amigos de Hoyo Hogar y que tengan unas excelentes fiestas y un muy buen año. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Meirovich 43, La Falda, a los teléfonos 42-4437, WhatsApp al 580008 o buscanos en Instagram. Oyola Hogar se fue para arriba. Vení a conocer nuestro renovadísimo local. Dos pisos con los mejores productos y servicios para que encuentres muebles, electrodomésticos, tecnología, colchones, bicicletas y mucho más. Redescubrinos en Kennedy 86, La Falda. Oyola Hogar, la calidad y variedad que vos ya conocés. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendido por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Jueves, descuento a jubilados con nuestro bolsón especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18 en La Falda. Teléfono WhatsApp 03548 605373. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Ingresando en el último bloque de nuestro informe 4 en esta edición de día martes, bueno, con algunas noticias que tenemos para compartir con nuestros televidentes a través de algunas placas que tenemos allí pendientes. Esta, por ejemplo, que da cuenta de lo que va a ser el servicio de recolección de residuos que se va a ver resentido los días sábados 25 de diciembre y 1 de enero. En ambas jornadas
no se va a realizar la recolección de residuos de parte de la Municipalidad de La Falda, por lo tanto se les pide a los vecinos que tengan la previsión de sacar los residuos en forma oportuna para que no estén allí en esos días. 25 de diciembre y 1 de enero, ambos días sábados, no va a haber recolección de residuos aquí en La Falda. Por aquí recibimos esta salutación que, bueno, la queríamos compartir también con nuestros televidentes. La gente del Instituto Especial Madre Argentina agradece la colaboración recibida durante el presente año para todos aquellos que han colaborado, que han formado parte de este 2021, deseándoles unas muy felices fiestas. Amar es dar, este hermoso mensaje que nos envía la gente del Instituto, a quienes le mandamos, por supuesto, también un abrazo muy grande desde aquí y un deseo de un gran 2022 para ellos. Y a esta hora vos sabés que tenemos un hambre. Y cuando nos llegan tipos de mensajes como este que tengo acá en la mesa de trabajo de parte de Marcelo de la Casona Comidas, que nos dice que tenés una paleta de cerdo para 10 personas con 60 panes caseros, con 5 salsas y todo por 6.300 pesos, pensamos que es una broma del Día de los Inocentes, pero no, es totalmente verdad. Mirá. Entrá en Instagram, @lacasonacomidas o manda un WhatsApp al 3548 405515 y encontrá la solución para tus comidas en estas fiestas al mejor precio y con la calidad de La Casona Comidas. 3548 405515, agendalo, el WhatsApp de La Casona Comidas, Avenida Ferrarini 395, aquí en la localidad de La Falda. ¿Qué nos resta? Datos del tiempo. Tenemos que ver cómo está la temperatura y cómo se vienen las próximas horas con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Y la temperatura no desciende, todo lo contrario. 31 grados ya tenemos a esta hora de la tarde. Atenti porque se prevén tormentas dispersas que podrían llegar, sobre todo en las últimas horas del día. Estaremos atentos a ello. También se prevén algunas precipitaciones para mañana por la mañana. Así arrancaría la jornada con algo de lluvia. 15 grados de mínima, 26 de máxima. Baja también un poco la temperatura respecto de esta agobiante jornada del inicio del verano. Para el día jueves, 15 la mínima, 28 la máxima, vuelve a subir un poco más la temperatura y el cielo además va a estar mayormente despejado. ¿Y cómo estaremos para Nochebuena? Bueno, parece que con calor, ¿eh? Atenti los que quieren armar la mesa afuera, creo que van a poder hacerlo sin problemas. 16 de mínima, 30 grados de temperatura máxima con el cielo mayormente despejado. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Si tenés gemelos en tu familia, hoy es el día para saludarlos, ¿eh? Hoy es el día del gemelo, así que bueno, tomamos en cuenta esta efeméride para que nadie se olvide, ¿viste? Que mucha gente por ahí está un poco distraída con esto de las fiestas, no se sabe qué se celebra. Si hay gemelos en la familia, hoy hay que saludarlos, ¿eh? Y si le puedo hacer un regalito, si alcanza el presupuesto, no estaría para nada mal. Nosotros nos vamos a la hora 18, a las 20, también a las 23. Tenés las repeticiones en el canal 7 de Personal Flow de nuestro Informe 4. Programa que también puedes ver a través de nuestro canal en YouTube, Next TV La Falda. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ningún detalle de todo el acontecer local. En redes sociales, por supuesto que estamos. Estamos en Face, somos Next TV La Falda. Nos encontrás en Instagram como @NextTVLaFalda. Y si quieres comunicarte con nosotros vía SMS o vía WhatsApp, agendate este número, el 3548-569024. Nosotros nos despedimos, pero solamente hasta mañana. El miércoles volvemos, por supuesto, de las 13:30 con más información local a Informe 4. Abrazo grande y, como siempre les digo, muchísimas gracias por la compañía.